Para dónde ya? Cerveza solo, ¿eh? Yo hasta las 10:30 de la mañana no empiezo a beber. El mundo del tatuaje está basado en la estética, es estética pura. Y claro, para tú vender un producto tienes que tener una buena imagen. Si estás vendiendo estética, tienes que mantener un poco esa imagen. Alimento bien, una dieta equilibrada, bueno, cuidarte, quererte a ti mismo es muy importante. Cuando te quieres a ti mismo, te quieren. La base del triunfo es esfuerzo, es sacrificio, es trabajo, no perder el tiempo, ¿no? Mucha gente que realmente se lo toma como un juego y algo que es permanente. La vida es seria. Muy seria. Hay diferentes tipos de agujas. Agujas para sombrear y pintar y hay aguja para línea. Para este en concreto vamos a utilizar una aguja del 9 de línea. Hay que moverla bien porque la parte más líquida se queda arriba y la tinta o el polvo que hace la tinta se queda abajo. Yo normalmente lo hago a un ritmo constante, musical. Bueno, ahora vamos a poner el transfer, vamos a pegar el dibujo en la piel y vamos a dejarlo secar 10 minutos. ¿Sabes? Es como estar recitando un mantra. El nivel de concentración llega a un estado tan puro. Esto es un don. Esto no es algo que todo el mundo puede hacer y... Bueno, yo tengo ese don. Y bueno, es un poco... sacar un sentimiento y convertirlo en una imagen eterna en el tiempo, algo que alguien pueda llevar toda su vida. Supongo que mi estilo serían tatuajes para la eternidad.